tremendo escándalo en el que se ha metido Pedrito Sola. Así es como lo oyen, como lo escuchan y como lo están viendo aquí en este video, en esta fotografía. Pedrito Sola se ha besado con un integrante de Venga la Alegría Matutino. Es un integrante, pero pues vale, al parecer trabaja detrás de cámaras porque pues a este yo no lo había visto frente a las cámaras, ¿verdad? Pero hoy se están haciendo tendencia por este enorme beso que se dieron los dos. Resulta que en este podcast que tiene este chavo Aldair Leal, ¿verdad? Estuvo como invitado Pedrito Sola, al que le estaban cuestionando, o bueno, entre todos estaban cuestionando que no es lo mismo que una persona heterosexual se bese con una persona gay y viceversa, ¿verdad? Pedrito decía que para una persona gay, no había problema besar a una persona heterosexual, pero que para besar a una persona heterosexual, pues el heterosexual sí tenía, pues problemas, ¿verdad? Entonces, mis rebeldes, Aldair, ¿qué creen que contestó? Pues él dijo, no, Pedrito, para mí yo soy hetero y para mí no hay ningún problema. Entonces su compañero le dijo, a ver, lo puedes comprobar, lo podemos ver, pueden darse un piquito entre los dos. Se iban a dar un piquito solamente, a lo que Pedrito Sola dijo, pues yo no tengo problema. Aldair Leal también dijo, no tener problema. Y entonces mis rebeldes se acercóse al conductor de Ventaneando y bueno, se prepararon, se miraron a los ojos y se dieron tremendo beso que ustedes están viendo aquí. Pero mis rebeldes, lo que el conductor Aldair no sabía es que Pedrito metió lengua, iba a meter lengua, iba con todo, y cuando metió lengua, pues obviamente el chavo este al ir se separó, ¿verdad? Pero Pedrito le echó mucha enjundia a rebeldes y bueno, hubo lengüetazo. Y Aldair dijo, oigan, besa muy bien Pedrito y fue un honor haberlo besado, ¿verdad? Pero para quien no fue un honor ni un chiste, fue para los productores de Ventaneando, ¿verdad? Porque obviamente el día de hoy Pedrito no aparece en el programa de Ventaneando y es que es normal, con todos los chismes que traen encima y todas las demandas que les andan poniendo y Pedrito besándose con todos por ahí, pues no da buena imagen. Y obviamente le pusieron su regañiza y todo lo que está sucediendo yo te lo voy a contar más adelante, ¿ok? Por lo pronto, sígueme en todas las redes sociales. Hasta aquí mi videíto del día de hoy. Y pues te dejo con ese gran beso que ya está censurado en todos lados. Te mando besos, abrazos y apapachos. Y si ustedes me lo permiten, nos vemos en otro video.